Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a hacer un rico atole de maíz negro. Miren, este es el maíz negro. Es muy conocido. Ahorita ya estamos próximos a la temporada de Todos Santos, las fechas. Entonces, una amiguita me pidió un atole para estas fechas. Vamos a hacerlo. Aquí es muy tradicional el maíz negro. Vamos a enseñar, a decirles cómo. Bueno, pues el año pasado hice el atole de manjar, atole de nalga, aquí se le dice así, atole de nalga. Bueno, es el mismo procedimiento. Miren, este maíz lo remojamos por 3 días. Una vez que ya está remojado, blandito, se manda a moler. Y es así como nos queda, miren, una masa. Entonces esta masa, ayer la puse a ablandar con tantita agua y se agria. Es atole agrio. Entonces, pero así es, no es que esté agrio de descompuesto. Es así ese procedimiento y sabe muy rico. Bueno, miren. Entonces tengo aquí medio kilo de maíz, de masa. Medio kilo masa morada. Y tenemos azúcar, la suficiente, la necesaria, que vamos a utilizar la que al gusto de cada quien. Tenemos una barra de chocolate de mesa. Puede ser la de tu agrado o la que a ti te agrade. Vamos a utilizar canela, bastantita canela. Y pues aquí nos gusta con pasitas. Vamos a ponerle al último, le agregamos las pasitas. Y vamos a proceder, miren, vamos a empezar por colar, aguadarla y colar esta masa. Ahorita les voy a mostrar cómo. Pues miren, aquí es medio litro de agua. Vamos a aguadar la masa. Así, este medio kilo de masa me va a alcanzar para 5 litros aproximadamente. Vamos a hacer poco, ya cuando es bien la temporada que ya estamos festejando, ya se hace muchísimo aquí en casa, pero ahorita nada más es para mostrarle, miren, lo aguadamos bien con medio litro de agua. Le vamos a poner otro poco de agua a que quede, pues, ¿qué serán? Casi le pusimos el litro, miren. Tiene que quedar bien disuelta para que la podamos colar, se desbarata así. Yo tengo mis manos bien limpias, ya me las acabo de lavar. Miren, vamos a colarla, miren. La coladera tiene que estar finita, se cuela. Este es para atole, recuerden. Bueno, mira, te comento, si tú quieres hacer esta clase de atole y no tienes maíz negro, no lo puedes conseguir. Bueno, pues puede ser de masa normal, y pues hacer el mismo procedimiento. Vaya, ya no es lo mismo, el mismo sabor de agrio. Tiene que ser la masa sin agriar, masa normal. Así se hace el champurrado. Aquí lo estoy haciendo con esta masa porque así lo hacemos aquí. Bueno, vamos a seguir colando. Tiene que quedar bien coladito. Bueno, pues miren, ya lo colé, esto ya no sirve, vamos a desecharlo y vamos a darle otra coladita para que quede más pasadito. Bueno, pues miren, ya le di una colada, ahora le voy a poner otra coladita para que quede más pasadita, y en esta olla aquí se va a hacer. Si tú no tienes un colador en casa con un trapito, porque aquí así lo hacemos, con eso. Bueno, ya lo terminé de colar, así es como quedó, miren, ya esta es la última colada, fueron dos. Ahora vamos a agregarle el resto del agua, a llenarlo, que les dije que eran como 5 litros, miren. Ok, pues ya aquí lo tenemos. Le vamos a poner el chocolate y la canela. También azúcar la necesaria, como les comenté. Y ahorita lo checamos a ver qué nos falta y lo subimos a la lumbre. Como podrán ver, ya tengo mi lumbre ya hecha. Vamos a subirla. Miren, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a esperar a que endure un poquito. Y hay que estarlo checando de azúcar. Y así hasta que salga. No se va a tardar más que como unos 20, 30 minutos porque está fuerte la lumbre, miren. Entonces, vamos a estarlo checando.
Bueno, pues miren, como cualquier atole, ¿verdad? No hay que dejar de menearle porque si no se nos pega y pues no sirve. Así vamos a estar hasta que se endure, se espese un poquito. Miren cómo ya está espesando nuestro atole, pero necesita un poco más de azúcar. Vamos a seguirle poniendo un poquito hasta que ya quede bien de azúcar. Vamos a seguirle moviendo. Bueno, pues miren, ya está hirviendo el atole. Es hora de arrojarle las pasitas. Esas pasitas cuando ya se enfrían, se van a hinchar, se van a... Y que saben muy ricas aquí en el atole, miren. De azúcar ya quedó bien. Recuerden que el azúcar se le va a poner a consideración de cada persona, que yo, pues como normal azúcar. Pero hay personas quienes no comen mucho azúcar, por eso es a consideración de cada quien. Miren, ya esto estoy viendo, ya lo vamos a retirar. Bueno, miren, miren cómo hierve. Ya lo vamos a retirar para que no se nos vaya a regar. Pues miren, así es como quedó nuestro atole. Está muy caliente, muy rico. Miren, la canelita, el color, está la pasita. Bueno, esto con el rato se va a hinchar la pasita y sabe muy rica. Bueno, pues miren, aquí tengo mi vaso de atole, mi jarro de atole. Está muy caliente todavía y vamos a acompañarlo con unos ricos tamales de masa cocida, que también ya tienen mi receta. Quienes la han visto, pues verán que están muy deliciosos. Vamos a mandar un saludo para Karina Velázquez, que dice que su familia es mi vecina. Pues un saludo para ti. Y pues llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar nuestros tamales y más que nada nuestro atole, que es muy rico. Ahorita en esta temporada ya está, hace frisito, está lloviendo, hace viento. Y bueno, vamos a, quedó muy rico, está muy caliente. Vamos a probarlo, pero a mí así me gusta, me encanta. Es una delicia. Mi nieta también saluda. Vamos a probar. El tamal está calientito también, está muy bueno. A ver, Ainhoa, ¿cómo está el tamal? A ver. ¿Cómo está el tamal, Ainhoa? Bueno, se chiveó Ainhoa. Pero está muy rico, calientito. Delicioso. Está caliente ahorita. Vamos a mandar otro saludo también para nuestra amiga que nos está viendo en Colorado. Para ti, Irma, te mandamos un fuerte saludo. Para ti, Irma Reyes. Mira, aquí está un rico atole y vamos a seguir deleitándolo. Está riquísimo, ¿eh? Está muy rico. Saludo para todos las personas que me están viendo, que me ven, que no se pierden mis videos desde lejos, que vamos a mandarle un fuerte abrazo. Y esperemos que se me sigan viendo, que me den like y se suscriban, pasa mi video y vamos a seguir deleitando. Nos vemos para la próxima, vamos a seguir comiendo y un saludo para todas esas personas, comiendo y bebiendo porque a mí me encanta y con este frisito se antoja muchísimo el atole. Está calientito, pero así es rico. Tú lo puedes hacer en casa y... Dime cómo te salió, cuéntame, platícame. Nos vemos para el próximo video, que va a estar súper, súper bien en mi video porque vamos a grabar todo lo que se hace para nuestro altar. Así que te espero, no te lo pierdas. Hasta pronto. Vamos a seguir comiendo. Y bebiendo. Está muy delicioso, quedó muy rico.